muy contentos de estar aquí con esta campaña, como vos decías. Hoy empiezo por mí, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Bueno, una campaña que hoy ha traído, obviamente, esta carpa espectacular que tiene Córdoba con ellas, con un montón de opciones para las mujeres. Sí, sí, mira, esto es, bueno, una campaña que empezó en la capital de nuestra provincia el 28 de mayo, porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Por lo tanto, con esta campaña estamos, bueno, promocionando, instando, incentivando a las mujeres a que tomemos ese ratito tan importante durante el año para hacernos los controles de salud. Y desde allí sabemos que si nosotros logramos esa toma de conciencia en la mujer, eso se replica en la familia. Así que este circuito saludable es para las mujeres, pero también para que puedan compartir con sus familias. Hablando de salud, a ver, específicamente, ¿qué tipo de controles se pueden hacer? Bueno, mira, tenemos en primer lugar el mamógrafo, súper importante para los casos que esté indicado, los controles ginecológicos, el Papa Nicolau, también podés venir y conversar con las nutricionistas, está también el hospital acompañándonos con la vacunación que sea necesaria. También está la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, así que aquellas personas que necesiten acercarse a hacer una consulta. Está también, tenemos médicos clínicos, o sea que vos tenés distintas especialidades de la medicina, pero resulta que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino generar un estado de bienestar óptimo, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos acompañan también están que tienen que ver, bueno, con ese espacio para generar ese estado de bienestar, nos acompaña la Agencia Córdoba Joven, con su radio, con la música, con la buena onda, con el profe de Zumba. Nos acompaña unas chicas que están haciendo peluquería, maquillaje, asesoramiento de vestuario. Así que es para no perderse este circuito saludable. ¿Hasta qué hora van a estar, Vicky, así en el anfiteatro de la ciudad de Marco Juárez con Hoy Empiezo por Mí? Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y también aprovecho este importante espacio que tiene la comunidad de Marco Juárez para contarles que uno de los puntos más lindos que tiene, más cálidos que tiene esta carpa, es el programa de protección del embarazado y su bebé, para que todas las mamás de Marco Juárez que estén embarazadas y que no tengan obra social puedan llegarse, inscribirse.